Decía fuera de antena que ahora, en estos nuevos tiempos, cuando yo personalmente, como director de Canal 10, vengo al Cabildo, me siento en mi casa. Y eso en la gente, en la ilusión que hay ahora mismo en el Cabildo de Tenerife, se nota. Estamos con la presidenta del Cabildo de Tenerife, la flamante presidenta, nueva presidenta, Rosa Ávila. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Flamante porque eres Encantada. flamante. Flamante, porque desde luego soy la primera. O sea, que en eso no me gana nadie. Ya eso que hemos ganado para la historia. La primera mujer. Primera mujer y además, bueno, ya hablamos en la otra entrevista que tuvimos hace poquito tiempo, todavía no estabas en funciones, ahora sí. Y además te lo decía también el otro día en un WhatsApp, que se te está viendo en todos lados. Yo no sé si es que tienes un doble o yo no sé cómo te lo estás montando, pero es que estás en todos lados. Estamos clonando, sí, estamos hasta experimentando con la clonación de presidenta. No, la verdad que me apetece mucho ver todo, soy muy curiosa, me gusta estar con la gente, así que estoy recorriendo de nuevo todos los municipios, viendo a los alcaldes, hay gente que tiene mucha trayectoria y que me cuenta todos los antecedentes de proyectos y después con gente fantástica. Que desde el presidente, desde el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, proyectos que tenemos en común. El otro día venían funcionarios de la Unión Europea de Medio Ambiente y se quedaban maravillados con la isla de Tenerife, porque al final hay muchos prejuicios respecto a cómo es la isla, ¿no? Y cuando enseñamos nuestras maravillas Sí. naturales, todos los proyectos de protección ambiental, proyectos de turismo respetuosos con nuestra identidad, con nuestro medio ambiente, con nuestros vestigios de nuestros antepasados. Al final hay Estamos para presumir, mucho, ¿eh? sí, podemos estar orgullosos. Yo creo que sobre el orgullo de ser tinerfeño, de ser canario, podemos construir muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de líneas de acción de los próximos años, vamos a hablar de ese pacto con el Partido Popular, porque los dos van de la mano, yo los he visto en todas las cosas, siempre, siempre juntos, pero sobre todo me gustaría, para los que nos están viendo, que nos contaras cómo fue el primer día desde que tomas cargo aquí, entras a ese despacho, qué te encuentras, qué fue lo primero que hiciste, si había miedo aquí en el Cabildo o por el contrario había ilusión. Mira, me he encontrado con la gente muy, muy ilusionada. Lo primero que estamos haciendo es visitar a todos los empleados públicos del ¿Cuántos empleados Cabildo. hay? Pues la verdad que se me escapan los Pues números claro, de entre las empleados, pero empresas públicas. hay 87 centros. Date cuenta que hay muchísima gente, desde mantenimiento y conservación de carreteras hasta los propios funcionarios que trabajan aquí en el Palacio Insular. Pero el hecho de sumar desde el primer auxiliar administrativo a los jefes de servicio a una nueva etapa, eso es fundamental. Tú llegas a un Sí. sitio y tienes que conocer a los empleados para sumarlos al proyecto y sobre todo darle las gracias por el trabajo que hacen cada día. Y si ellos vienen felices y entusiasmados a trabajar, se va a traducir en una mejor política para los ciudadanos. Y cuando llegaste a ese despacho, ¿qué fue lo primero que hiciste? Perdona el morbo de la pregunta, ¿Sí? pero... Mira, quité un sillón y puse una mesa de Porque era trabajo. horroroso. No, porque Ah. yo para trabajar no era un sillón. Yo soy muy de mesa, la verdad que tengo, lo reconozco. Yo no soy de sentarme en una mesa y tener enfrente invitados o en un sillón. Soy de mesa, de despacho, de mesa de trabajo, de trabajar en equipo y la gente que trabaja conmigo sabe que me siento en esa mesa y que va entrando y saliendo gente y que las puertas están abiertas. Y lo que hago es verdad, había un sillón y para mí, para trabajar, pero por una forma de trabajar que tengo de siempre, es trabajar con mesas grandes, equipos y bueno, quité un sillón y que alguien lo habrá heredado, o sea que no, y la mesa que estaba aquí, que era de secretaria, me la llevé para mi despacho y es donde me siento cómoda, la verdad. Y la primera persona que te saluda aquí en el Cabildo de Tenerife, ¿te recuerdas quién fue cuando entras aquí? Pues mira, la primera persona es Esteban, que era una ordenanza, que está aquí, cerquita, y que yo conocí hacía muchísimos años, porque como bien sabes, yo trabajé en el Cabildo de Tenerife de la mano de Adán Martín. Y recuperar y ver caras conocidas, amables, que te tratan con cariño, que recuerdan aquella época cuando prácticamente era una niña, y bueno, recuperar a Esteban para que esté aquí abriendo las puertas a todo el mundo y que esta, como tú has dicho, sea la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas, pues era importante. Es una persona amable, encantadora y que lleva toda la vida en el Cabildo. Y lo notas en la gente, notas esa ilusión.
Yo sí, pero no sé si es cosa mía que yo no, estoy no, entusiasmada. Yo cuando he entrado lo he notado, yo por lo menos lo he notado y vengo de fuera, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí, que sobre todo noto que la gente tenía muchas ganas y compromiso y que hay una calidad de empleados públicos sí. Enorme. Creo que aquí hay una base fundamental que son las personas que están orgullosas de trabajar para el Cabildo, que sienten la institución, que sienten la responsabilidad sí. de trabajar en favor de esta isla, y eso es lo mejor que podemos tener. Las instituciones, las empresas, las hacen las personas. Y yo creo que ponerlas en valor y darle importancia y darle voz, y al final todo el mundo te cuenta una cosita en la que puedes mejorar. Y yo creo que eso es muy valioso, muy importante. Lo bueno, presidenta, es que en estos tiempos, no sé exactamente cuánto llevas, pero no hemos oído hablar, ni falta que hace porque ha pasado, pues pisado, pero no hemos oído hablar de nada del anterior grupo de gobierno. Te hemos visto trabajar, has estado en todos lados, siempre de la mano también del Partido Popular y de López Afonso, pero te hemos visto trabajando. Yo no he oído nada de si en la gaveta te encontraste algo o debajo de las alfombras y cosas de estas. Que siempre, mira, cuando llegan los nuevos siempre pasa, ¿no? Mira, yo no es mi estilo, la verdad, porque yo soy de la opinión que cuando miras para detrás te conviertes en estatua de sal. Y esto de rebuscar gavetas, levantar alfombras, al final te terminas entre la gente, no haces tu trabajo. Cuando tú piensas en una empresa que te contrata para que seas el gerente, con lo que te has encontrado, con eso tienes que trabajar, claro, y mirar al futuro. Claro. Y no hay tiempo que perder. Yo llevo exactamente ¿cuánto? 30 días. ¿30 días? Un mes. Y ya acabaron las colas, Rosa. Es que no hay. Estamos también porque estamos en agosto. No vamos a engañar a nadie, pero sí estamos tomando decisiones con el tema de las colas, que claro que no lo... que en 90 días no se pueden solucionar, lógico, pero tú lo has visto, mira, a los 4 días de llegar ya habíamos tenido la primera reunión y vinieron más de 60 personas. De todos los colectivos, ¿no? De todos los colectivos, desde la Dirección General de Tráfico, todo el que tenía algo que decir, sí, que ver, los que llevan las grúas, la gente que tiene que ver con las patronales, el Azotel, en fin. No solamente se trata de solucionar el problema por el Cabildo, es que nos concierne a todos. Es un problema que tiene paralizado Tenerife. Y, por supuesto, el Cabildo tiene que liderar las soluciones, pero también involucrar e ir de la mano con las ideas, con las propuestas, que de verdad son muchísimas, que tiene todo el mundo que hacer. Y al final es la contribución que individual y colectivamente hagamos todos. Y yo estoy dispuesta a tomar el testigo y coger ese liderazgo. Pero la solución a las colas vendrá de la mano de muchísimas, de la colaboración de todo el mundo. De todas formas, yo lo recuerdo porque la gente me lo dice, ¿no? Es que, a ver, tú no dijiste que en 90 días ibas a acabar con las colas. Lo que dijiste fue que ibas a tomar unas medidas determinadas para que hubiera menos colas, pero no dijiste, voy a acabar con las colas en 90 días. Eso no fue así. Mira, yo dije exactamente cuando mis contrincantes estábamos en plena campaña, dijeron que había que construir carreteras y que hasta el 2028 íbamos a estar en colas. Yo dije, no podemos estar, no se les puede pedir a los tinerfeños y tinerfeñas que estemos 5 años paralizados. O sea, tenemos un grave problema de un índice de motorización de muchos vehículos, de un uso del vehículo privado, sí, que tenemos que racionalizar. Y a esto se trata sobre todo de poner más transporte público, de que la gente sienta que puede usar el transporte público y no está en una guagua metido en una cola, y que podíamos tomar decisiones, y me comprometía en 90 días a tomar 5 decisiones. Pues yo creo que van a ser más, Sandro, que vamos a poder tomar más decisiones, que van a estar todas pensadas para aliviar en la medida de lo posible las colas en lo que se hacen las carreteras. Y ya tenemos previsto reunión con la gente de carretera, del gobierno de Canarias, para ir acompasado e ir tomando decisiones de verdad, de la mano, trabajando con los colectivos, con la Federación de Empresas de Transporte, reforzando las líneas de guagua, con la universidad, donde también, sí, has visto reuniones. Sí. En fin, todo el mundo, la verdad, que con ganas de colaborar. Es que la gente está desesperada, Rosa. La gente está desesperadísima. Es que es normal. Es que una cosa es que tengas una pequeña retención y otra cosa es que vives en una cola constante. Vives en una cola. O sea, algo habrá que hacer. Pero al final también tenemos que llamar a la gente
a que tendremos que dejar de usar nuestro vehículo privado como lo usamos. Coche compartido, ¿no? También. Vehículo compartido, transporte público, apostar por los trenes, esto es más a largo plazo. Pero a corto plazo vamos a intentar aquellos puntos negros resolverlos, porque hay cosas que se pueden ir resolviendo y la gente entenderá que vamos a primar el transporte público por encima del vehículo privado y en la medida de lo posible vamos a ir mejorando el transporte público para que lo tengas más cerca, sea más accesible. No solamente cuestión de precio, es cuestión de que llegue a muchas más paradas y lo tengas cada vez más cerca de tu casa. Lo de los trenes sería fenomenal. Lo de los trenes hay que retomarlo. Tren del norte, tren del sur, cierre de la insular. Lo de los trenes hay que resolverlo porque tenemos ahí modos de transporte que se usan en todos los lugares del mundo que son mucho más sostenibles y que puedes ir en 20 minutos del norte al sur, al área metropolitana, venir a trabajar y dejar los vehículos. Lo que más contamina, que más CO2 emite a la atmósfera son los vehículos y tenemos que cada uno involucrarnos en contribuir a cambiar y luchar contra el cambio climático. Y al final, si estás en una cola tú solo metido en tu vehículo, pues no estás contribuyendo y esto tenemos que ser muy conscientes y sobre todo cambiar la mentalidad de todos, pero sobre todo la de la gente más joven. Bueno, los equipos están ya formados, ya desde los primeros días, ya tanto Partido Popular como Coalición Canaria tienen sus equipos formados, cada consejero con sus áreas. Bueno, todo el mundo tomando su área, estudiando y bueno, yo estudiando lo que más. Porque tú llevas Acción Social. No, yo llevo directamente Hacienda. Bueno, pero de esa ya tienes... De esa ya tengo algo de experiencia. Y después, el resto... Yo llevo directamente Hacienda, que como sabes fui consejera de Hacienda, y por otro lado también llevo el área de Igualdad y Diversidad. Qué bueno. En cuanto a Hacienda, ya que nombras Hacienda, las arcas del Cabildo Tenerife, ¿cómo están? ¿Están bien? Están bien. Este es un... O sea, aquí no hablamos de deuda heredada, de cosas de estas como yo los no ayuntamientos. No voy a hablar ¿no? ni de deuda, ni de nada, ni de herencia. Yo de eso, yo miro al futuro, eso es lo más importante. Y con lo que tenemos... Bueno, pues hay una ejecución presupuestaria, que es la que es, hay proyectos comprometidos, proyectos muy importantes, hay otros donde no hay recursos económicos, pero se harán las modificaciones de crédito para sacar proyectos que son importantes para Tenerife adelante. Sobre todo, algo muy importante, Sandro, que tiene que ver con las personas y que es un problema en Tenerife, que es la sanidad. Yo sé que no es una competencia del Cabildo, pero aquí no importa, y lo dije desde el primer momento, no importa de quién sean las competencias, lo importante es... Hay un problema y vamos a trabajar con el gobierno en solucionarlo y el problema deriva de que cada vez nos hacemos mayores, necesitamos plazas residenciales, residencias de mayores, personas que están ocupando plazas en los hospitales y que hay que sacar de los hospitales y que estén en su residencia siendo cuidados. Hay otros que pueden estar en casa y hay otros que no. En la medida de lo posible, el Cabildo de Tenerife tenemos que dar un impulso a toda la red sociosanitaria de residencias, de personas mayores, personas con discapacidad, que necesitan apoyo. Tú sabes que nosotros miramos por Canarias, pero nuestra tele, nuestro eslogan, además tenemos, sabes que tenemos una licencia insular, nuestro eslogan es Tenerife por encima de todo. Y yo pienso que aquí es que es Tenerife por encima de todo, porque tú ahora mismo, de los 31 municipios, que en 30 días no te habrá dado tiempo, pero estás en ello, porque yo te he visto recibir a alcaldes de todos los signos políticos. Sí, no solamente me estoy reuniendo con alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos, yendo a los municipios. La primera visita oficial, como no podía ser de otra manera, fue al Ayuntamiento de Santa Cruz, que es la capital, y viendo los proyectos y ya manos a la obra. Que Santa Cruz estaba un poquito castigada por parte del Cabildo, ¿eh? Un poquito abandonada, sí, que se había dejado la capital. Y no se puede abandonar, porque al final no depende de los colores políticos, depende de que aquí hay personas que viven en Santa Cruz, donde entra muchísima gente a trabajar también de otros municipios, y tiene que estar los proyectos y tiene que haber un compromiso con los 31 municipios, pero desde luego con la capital, y por eso quería reflejarlo en esa primera visita institucional que ustedes también pudieron asistir. Pero después también he podido convocar al Consejo Insular Territorial, de Administración Territorial, que es donde están los 31 municipios. Y han venido alcaldes, alcaldesas de todos los municipios y nos hemos sentido muy cómodos y la verdad que con ganas de trabajar y sacar proyectos adelante. No solamente estamos hablando de financiación, estamos hablando de retos y problemas que tiene Tenerife y que vamos a afrontar todos juntos. Y me he llevado una grata sorpresa de ver cómo los alcaldes y alcaldesas
de... Aunque sean de otros partidos. Aunque sean de otros partidos. Bueno. La verdad que tengo que agradecer al alcalde de La Matanza, que lleva muchísimos años. Bueno, él me dijo que no se había perdido ningún SIAD y que tenía muchísima experiencia. La verdad que con ganas de aportar, contando cómo poder abordar problemas que siendo o no competencia de los ayuntamientos, del cabildo, del propio gobierno, tener comisiones de trabajo donde los temas vayan consensuados. Y fíjate que este órgano, que al final es la reunión del cabildo, con los ayuntamientos, con los 31 alcaldes, con la municipalidad, se reunía una vez al año. Mi idea es poderlo reunir. Una vez al año es poco, ¿no? Una vez al año, y para dar cuenta yo creo que no es suficiente. Yo ahí creo que hay decisiones que tenemos que tomar de la mano, trabajándolas en pequeñas comisiones, que vengan ya trillados los asuntos, que se hayan estudiado bien, y tomar las decisiones y tomar decisiones conjuntamente, en retos importantes. Mira, estamos hablando de tema social, pero también estamos hablando de vertidos al litoral. Estamos en verano y vemos cómo empiezan a haber problemas. Estamos hablando de otros retos, como puede ser el tema de los residuos, fundamental también. Somos islas, entonces tenemos que tener sobre todo una conciencia de que tenemos un territorio limitado y tenemos que ser muy respetuosos con el medio ambiente y con este territorio, que al final tenemos que tener la mejor calidad de vida, pero también que ser respetuosos con el medio ambiente y un desarrollo económico y social. ¿Empleo también? Empleo fundamental, hay un reto con los jóvenes y nuevos nichos de empleo que vemos en temas que somos punteros aquí en Tenerife. Tenemos que estar orgullosos, lo decía antes, de nuestro Instituto de Astrofísica de Canarias, pero muchísimos desarrollos que se pueden hacer de investigadores de primer nivel en Tenerife, que pueden llevar a tener empresas de gente joven de aquí, de Tenerife. Y ahí vamos a estar con proyectos que estamos involucrados directamente, ¿no? Ahí hemos creado una consejería específica de investigación, desarrollo, innovación, ciencia, para que los chicos y chicas tengan oportunidades aquí en esta isla. Qué bueno, te oigo hablar y me entusiasmo, porque el ir de la mano con los ayuntamientos, que es como debería ser el cabildo, pero eso ya lo digo yo como comentario, en la anterior etapa no era así. ¿Qué te han transmitido los alcaldes? Bueno, pues muchas ganas también, como tú dices, de retomar una forma de trabajar que históricamente tenía el cabildo, que era colaborando estrechamente con los ayuntamientos y tomando decisiones. Con todos, los 31. Con los 31. Yo voy a visitar todos los ayuntamientos y con los compañeros de distintas áreas, pues visitar. Bueno, otro día te vimos en el Puerto de la Cruz. Sí, estuve en el Puerto de la Cruz, también, bueno, recibiendo también hoy a la alcaldesa de Candelaria. En fin, en todos los municipios hay cosas y eventos que ocurren porque el cabildo está ahí. Sí. Pero sí vamos a ir de forma institucional, a ir a cada municipio, a que nos cuenten cuáles son los problemas, no solamente hablando con la corporación, sino también con los vecinos y vecinas. Tú tuviste una idea, que además te lo voy a decir para que la hagas, que no sé si lo habrás hecho ya, de ir en una guagua por todos los municipios con los técnicos y los consejeros a pie de calle. Pues sí, empezamos por Santa Cruz, de ahí ya salieron nuevas reuniones, nos has visto visitar el centro de deportes marinos de Tenerife, el Sidemat, que se cerró en su momento, y de ahí han salido ya muchísimas tareas que hacer. Qué bueno. Y vamos a hacerlo con todos los municipios, esa es la idea. ¿Proyecto Ancina? Y el proyecto Ancina. Que mira que escuchamos de Ancina. De todo. Al final son mayores que se han quedado abandonados. Entonces, bueno, hemos tenido la primera reunión del Consejo del Mayor, que se había olvidado, que tampoco se había reunido, y bueno, pues vamos a retomar el proyecto Ancina y lo haremos de la mano de la decisión que tomen los mayores de proyectos que quieren recuperar. Sí. Y será muy importante. Ya está planteado que ya lo primero que hemos hecho es reunirnos con los mayores. Ese consejo que ya se celebró, y ahora en los próximos meses estaremos visitando los centros de mayores, testando qué es lo que nos demandan para volver a poner en los presupuestos del 2024 el programa Ancina y recuperar ese proyecto que fue puntero y era ejemplo, del que tomaban ejemplo muchísima gente y muchísimas islas.
la puerta del despacho de la presidenta abierta, ¿no? Bueno, están abiertas. Aunque la gente donde va realmente es a los ayuntamientos, a tocarle la puerta al alcalde, y poca gente vendrá aquí a tocarte la puerta, pero sí consejeros, o sea, concejales de otros ayuntamientos, alcaldes. Y la gente, la puerta está abierta. Sí, sí, desde la entrada del cabildo. Mira, ¿qué se te peta esto aquí? Pero tú lo has visto, entra todo el mundo. Yo como tengo la puerta abierta, a veces entro en el despacho y me encuentro con gente. Me sorprendió. Sí, sí, sí. Pero es que a mí me gusta que venga la gente y me cuente las cosas. Qué bueno. Sí. Y bueno, la gente la verdad que entra y digo, ¿pero qué haces aquí? Dice, que vi la puerta abierta y te quería contar. Primero hay que tocar primero, ¿no? No, pero es que de verdad, literalmente está abierta. A mí me gustan que las puertas estén abiertas. Qué bueno. Es verdad que después todo lleva una organización de agenda y tal, pero el que viene aquí me puede encontrar, bueno, primero que vengo caminando al cabildo, cojo el tranvía, que también me pueden encontrar. ¿Coges el tranvía? Sí, 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 lo he cogido siempre y sí, cojo el tranvía y voy con mis hijas, en fin. Que ¿Qué te dice la gente en el tranvía? Por ejemplo, esta mañana cuando viniste. Esta mañana, la verdad que estoy poniendo las calles, que bajo la calle El Castillo y la verdad ¿Qué que... ¿Qué te dice? No, que no me encuentra nadie, porque está todo el mundo de vacaciones. Y los trajeros no te conocen. No, me encuentro la gente de los barrenderos y tal, y la gente va saludando y muy bien. Y la gente te transmite sobre todo mucho cariño y mucha ilusión. Qué bueno. Ya vendrán las demandas, supongo, pero bueno, por ahora. Bueno, siempre habrá problemas, ¿no? Siempre hay problemas. Empezaste además con un incendio, ¿te acuerdas? Con varios conatos y con un incendio, pero también con algo muy positivo, y que fue la detención del presunto pirómano que nos tenía el alma en vilo durante años. Fíjate que hemos identificado 106 incendios en la misma zona. Siempre en la misma zona. 106 incendios desde el año 20 años atrás que se venían produciendo, y todos intencionados. Sí, porque tengo que decir que detrás de apagar un conato, del trabajo que realizan nuestra Brifor, que también la fuimos a visitar y a trabajar y a ver su trabajo de cerca, hay toda una investigación que después pasa a la Policía Nacional, y la verdad que hubo un trabajo, una colaboración desde el alcalde de Los Realejos, pasando con la Policía Nacional del Puerto de la Cruz, las investigaciones de nuestras brigadas de medio ambiente, un trabajo en colaboración muy importante para que finalmente el juez procediera a ordenar a la detención y por ahora la privación de libertad hasta tanto, y nosotros hemos tomado una decisión que es la de personarnos, claro. Rosa, tienes a miles de personas que te están viendo ahora de Tenerife, en este canal de televisión que es del Cabildo, y el Cabildo también nosotros lo sentimos como parte nuestra. No es que sea propiedad del Cabildo, ni mucho menos, pero tienes a tu disposición las cámaras para decirle a todas esas miles de personas que viven en Tenerife lo que tú quieras. Yo creo que lo más importante que le podemos decir a la gente es que hay un proyecto importante de gobierno, que quiere gobernar para todos y todas. Que es un gobierno sólido, que en lo que sumamos a más y más gente, que no importa que estemos en el gobierno o en la oposición, alcaldes de uno y otro color político, aquí estamos para echar una mano y para tener un proyecto y sobre todo un futuro para Tenerife, donde la gente encuentre su oportunidad, y que sea lo más importante, facilitarle la vida y que la gente tenga una vida feliz y completa. Y que estamos aquí para solucionar los problemas. Presidenta, gracias. Muchas por atendernos. Gracias a ustedes. Creo que somos la primera tele que viene aquí, ¿no? Ay, yo creo que a esta casa sí. Sí, muy orgullosa, la verdad. Que gracias por atendernos. Como siempre, felicitarlos a todos por la colaboración y sobre todo por la pluralidad. Siempre hemos tenido los micrófonos y esta ventana que se nos abre para todos los ciudadanos abierta, y eso es siempre de agradecer. Gracias, presidenta. Gracias a ti. Estás guapísima, por cierto. Muchas gracias. Perdona el comentario final, pero es lo que hay. Pero mira, yo no sé cómo no tengo unas ojeras horribles. Está muy guapa. Gracias, presidenta. Dormiría 100 años de tanta campaña electoral.